primero agradeceros a los medios de comunicación que estéis hoy aquí en la presentación del campus este de fútbol, de esta jornada solidaria que va a haber el próximo día 25 de mayo, de 4 a 9 de la noche. Simplemente, bueno, pues desde el Ayuntamiento y desde la Concejalía de Deportes, transmitir agradecimiento tanto a la organización, que es la Escuela de Fútbol Fair Play, por ser ya el segundo año consecutivo, ¿no?, que se realiza este evento. El Ayuntamiento lo que hace es, pues bueno, colaborar en manera no económica, que es aportando, bueno, por las instalaciones que tiene y, bueno, pues un poco el material humano que es necesario y los equipos que son necesarios para ese día. Desde el Ayuntamiento también decir que bueno, que estamos agradecidos también a los patrocinadores, en este caso especialmente a la Caixa, por ser también el segundo año consecutivo que está apoyando esta iniciativa. Y bueno, que este año recaerá en Albada, que es una de las asociaciones sociales posiblemente más importantes de aquí de la ciudad. Simplemente, pues bueno, que nosotros desde el Ayuntamiento seguiremos apoyando todo este tipo de eventos deportivos que tengan carácter social y nada más. Pues nada, estamos en nuestra segunda edición del Fair Play Solidario, la sección de nuestra escuela, que así lo denominamos, y queremos cada año el poder realizar esta acción, donando y recaudando el máximo dinero posible, donándolo a ONGs, tanto locales como regionales. Nuestra primera temporada, este año se va a denominar Fútbol Sin Límite, va a ir a favor de Albada, como bien decía Nacho. El primer año lo hicimos a favor de la asociación AFEDABA, y la verdad que fue muy bien, fue un logro porque pudimos recaudar 1.370 euros. Esperamos este año poderlo superar, sería un éxito. El evento tendrá lugar el sábado 25 de mayo, de 4 a 9 de la noche, en el campo de fútbol de la Ciudad Deportiva Santa María. Consistirá en un torneo de fútbol 7, costará 18 partidos, en el cual participarán gran parte, casi todos los alumnos de nuestra escuela y un equipo de la asociación de Albada. Como peculiaridad reside en que ya, como hicimos el año pasado, gracias a la aportación de la Caixa, cada gol que marca, los protagonistas son nuestros alumnos, la Caixa dona 5 euros. Entonces es la manera de ir recaudando dinero y la Escuela de Fútbol Fair Play, aportamos 1 euro por cada niño que participa, cada alumno inscrito, y además todo aquel que lo desee puede presenciar los partidos, los 18 partidos, pagando de manera voluntaria 1 euro como donativo, lo cual llamaremos entrada solidaria. Donando cuantías mayores podrán conseguir distintos obsequios, packs solidarios, que de momento son sorpresa. Una vez allí, pues los podrán ir cogiendo, comprando, además de todo lo que tenga Albada expuesto con todas sus manualidades y cosas que hacen, que la verdad que merecen la pena. La entrada es opcional, no obligamos a nadie a que sea solidario. Pueden bajar igualmente a presenciar los partidos. Nuestros alumnos, con su participación y sus goles, son los artífices, como decía, de cada euro. Por ello y como premio, Albada se encargará de dar a todos los participantes un pequeño obsequio artesanal. Tenemos también este año la novedad que se suman al acto solidario tanto Dinópolis como Motorland, pondrán su granito de arena realizando un obsequio a los futbolistas de Albada, el cual será sorpresa y el día del evento lo recibirán. También agradecer al Comité Técnico de Árbitros de la Federación Aragonesa de Fútbol, en su delegación del Bajo Aragón, porque todos los arbitrajes los van a hacer de forma gratuita. Y para el que 4 horas y media de fútbol les suponga mucho tiempo, las finales darán comienzo a partir de las 6 de la tarde y la entrega de premios entre las 8:30 y las 9. Esto es todo. Animaros a que la gente acuda al evento, adquiera su entrada solidaria o algún pack y disfrute del torneo. Yo creo que no lo debéis de perder. Y agradecer al Ayuntamiento, como decía Nacho, por siempre estar ahí colaborando con nosotros, desinteresadamente, cediendo instalaciones y demás. A la Caixa, especialmente, por su esfuerzo que hace económico, y más en estos tiempos, que es muy difícil para todos. Y, como he dicho antes, a los que se van sumando poquito a poquito a la cosa y a los medios de comunicación por podernos expresar y difundir y que le pueda acudir mucha más gente. Muchas gracias a todos. Bueno, Fútbol Sin Límite es una iniciativa en la que el deporte y la solidaridad van de la mano a favor de las personas con discapacidad. Es un buen ejemplo de cómo podemos unir esfuerzos en tiempos de crisis y por una causa justa. En ese sentido, en la Caixa no hemos dudado en apoyar esta vía solidaria de colaboración ciudadana.
Y decía que es un buen ejemplo, pero mayor aún, si cabe, si tenemos en cuenta que quienes van a marcar esos goles solidarios del próximo 25 de mayo son niños. Niños que van a recordar siempre que con sus goles están contribuyendo a mejorar la vida de las personas con discapacidad que se reúnen en torno a la Asociación Albada. La obra social de la Caixa pone su granito de arena en esta importante iniciativa para el Bajo Aragón, dentro de un presupuesto que para el 2013 contempla nada menos que 500 millones de euros. Ya son 6 años consecutivos desde que se inició esta grave crisis económica que nos afecta, en los que la Caixa aporta 500 millones de euros a la sociedad, cantidad en la que el 65% aproximadamente se dedica al capítulo social y asistencial. Os felicito a todos por la organización de este evento de Fútbol Sin Límite y espero que el torneo sea un gran éxito y que los niños participantes marquen muchos goles para conseguir la victoria más importante que debe lograr nuestra sociedad: contribuir a que las personas con discapacidad y con enfermedades disfruten de una mejor calidad de vida. En este partido jugamos todos. Muchas gracias. En nombre de la asociación, la Junta me ha encargado que venga aquí pues, para trasladar nuestro agradecimiento tanto a la Escuela Fair Play como al Ayuntamiento, a la Caixa y al resto de patrocinadores. Estamos muy contentos porque, aparte de la posible recaudación, pues sobre todo es una ocasión más para que haya una integración de los usuarios de nuestro centro y de la asociación, que son personas con discapacidad intelectual. Además de que supongo que van a pasar una tarde estupenda y de que van a poder participar en alguno de los partidos. Y nada más, simplemente ratificar nuestro agradecimiento a todos.